Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este es su programa Momento de Reflexión WQ. Probando, probando. Momento de Reflexión WQ. Buenas noches, día, hasta mañana. Este es su programa Momento de Reflexión WQ. Lunes 30 de noviembre del 2020. Comenzamos. Una mañana a la orilla del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que alguien pudiese amar así como él amaba. Sus expresiones al conversar tocaban el corazón de quien le escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se expandió, todos podían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecado. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenarlo, sino para que se salvara y tuviera vida eterna. Todo empezó con la llegada de ese joven nazareno que traía la buena noticia de que Dios estaba de nuestra parte, de que Dios nos amaba. Ese nazareno que vino a cambiar toda la idea que se tenía de Dios. Anteriormente era un Dios juez, estricto, un policía castigador, que solamente estaba pendiente de nuestros errores, de nuestros pecados, para apuntárnoslos y cobrárnoslos bien cobrados. Y así nos decían nuestras abuelitas: cuidado porque Dios te está viendo. Cuidado con pecar porque Dios te está viendo. Y lo apunta en su libro. Y fuimos creciendo con esa idea de un Dios, de que Dios es un Dios estricto, un Dios castigador. Y aprendimos a tenerle miedo a Dios. Pero Jesús nos trajo otra imagen. Una imagen de un padre bueno, de un padre amoroso, al que se le pueda llamar cariñosamente papá, papá Dios, papi Dios, siendo que los judíos le llamaban, no, ni siquiera lo nombraban, que dice que por mucho respeto, que era más bien miedo y que los fulminara con un rayo. Un cierto día, al tribunal, alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué falta cometió, cuál era su pecado. Su gesto honesto al denunciar minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones se murió en la cruz, pero el mundo
no se olvida a ese Jesús que amaba al pecado. Victorioso resucitó y a los 3 días a la vida volvió. Resucitó, no muere más y está junto del Padre por ser el Hijo eterno. Mas Él vive en cada hogar y donde pueda hallar un corazón fraterno. Proclamamos que Jesús de Nazaret, glorioso y triunfante, con nosotros Él está. Es el Cristo, es la razón de nuestra fe. Momento de reflexión WQ. En este lunes 30 de noviembre del año 2020. Estamos a un escaso mes de que se termine este año. Este año que ha sido muy duro para toda la humanidad. Por ese virus que anda haciendo desmanes. Que anda sembrando el terror y la muerte entre los hijos de Dios. Por eso, en esta noche, vamos a pedirle a nuestro Dios que se acuerde de sus hijos, que nos reconocemos pecadores, que nos reconocemos malos, que tiramos pa'l monte, que no nos gusta a veces hacer la voluntad de Él, sino que buscamos la manera de sacarle la vuelta, de hacer lo que nos conviene. Vamos a orarle sabiendo todo eso, de que no le podemos ocultar a Dios de que somos pecadores necesitados de su salvación, pero también sabiendo que Jesús, su Hijo, vino a este mundo para pagar por nosotros. Y que Dios, en su infinita bondad, nos va a ver, en nosotros y va a oír en nosotros, no a nosotros mismos, sino a su Hijo Jesús. El único que le es grato como sacrificio, porque Jesús fue como sacrificio a la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados y nuestros delitos. No solamente eso. Sabemos también por la Escritura que en la cruz Jesús cargó con todas nuestras enfermedades y debilidades. Así nos lo confirma el profeta Isaías y el apóstol Pedro, cuando nos dice que por sus llagas fuimos sanados. Dice el profeta Isaías que Jesús cargó con todas nuestras enfermedades, que era un desecho, un amasijo de carne y sangre, donde Él estaba cargando con todos los pecados y las enfermedades y dolencias de la humanidad. Pues con ese conocimiento nos vamos a acercar a Dios para pedirle por nuestras necesidades y porque tenga piedad y compasión del mundo que está sufriendo por este virus. Lo único que podemos decirle a Dios es como el ciego de Jericó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. No hay otra manera de acercarnos a Él. No tenemos mérito alguno para ir con Él, más que reconocernos pecadores, reconocernos pues malos, la verdad,
y confiar, pero confiando en su misericordia. Sabemos que por fe que Jesús, que Dios, por los méritos de Jesús, nos oye y nos atiende. Por eso es tan importante saber todo esto, conocerlo, saber que con la fe podemos acercarnos a Dios, porque dice su palabra que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Bueno, lo dice en negativo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. Y la fe es confiar plenamente en Él. Confiar, venga lo que venga, salga lo que salga, sabiendo que, como dice el libro del Deuteronomio, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo cumple, lo hace. Por eso esa es la fe que nos mueve y que nos anima. Esa es la fe que nos hace acercarnos a Él, sabiendo que Él cumple lo que promete. Por eso recordamos lo que Jesús le dijo a Marta y María. Marta, Marta, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees realmente, verás a tu hermano resucitar. Si tú crees, verás el final de esta pandemia. Si tú crees, verás arreglado el matrimonio de tu hijo, de tu pariente. Si tú crees, vas a ver ese problema familiar resuelto. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Se salvará. Si tú crees, tu familia
caminos del Señor son perfectos. Dichoso es aquel que confía en él. Protege el Señor a quien cumple su ley. Su casa, su tierra, sus hijos, bendito será. Fecunda será. Si tú crees, todo lo que hagas prosperará. Si tú crees, el Señor de tu parte estará. Si tú crees, por tu fe tu hogar se salvará. Si tú crees, familia fecunda será. Si tú crees, todo lo que hagas prosperará. Si tú crees, el Señor de tu parte estará. Bendice Jesús, bendice Jesús, mi hogar. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Requisito indispensable, creer, confiar. Por eso Jesús en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 11, el capítulo 11, versículo 20, dice: crean en Dios, confíen en Dios, porque yo les digo que cualquiera que le diga a ese monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en lo que está diciendo, recibirá lo que está pidiendo. Créele a Dios. Créele a Dios. Esa es la llave de todo esto. Creerle a Dios. Miren, el paraíso se perdió por no creerle a Dios. No creyó Adán y Eva, no creyeron en las promesas de Dios. Le creyeron más bien al diablo y se perdió todo. Lo dice el apóstol Santiago. El que pide dudando no recibirá absolutamente nada. Por eso es necesario la fe. Que entendamos bien qué es la fe. La fe no es creer en Dios y que nació en Belén y que todo ese tipo de cosas que son más que nada conocimientos culturales, sino creerle a Él, creerle lo que Él dice. Así, vamos a escuchar a Gladys Garcete con el Salmo 91, que nos habla de la seguridad que da la confianza en Dios. Dios morará.
habita al abrigo de Dios. Para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 a su alrededor, pero a él no vendrá destrucción. Hoy yo quiero habitar a tu abrigo, Señor. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi alegría es con él, comunión. Caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, nos dice el Salmo 91, más a ti no te tocará. Bueno, pues hemos estado transmitiendo debido a que Gilberto Villarreal, que le toca este lunes, estaba batallando para la transmisión. Él está ya todavía, creo, en Mexicali. Gilberto, repórtate si ya estás listo para transmitir, para salir del aire yo y que entres tú. Si ya terminaron tus problemas con la transmisión, para que te incorpores. Así que por favor, Gilberto, comunícate ahí por el WhatsApp de la Casa del Alfarero. Ahí comunícate, ahí lo podemos ver, por favor. Y siguiendo adelante mientras se normaliza todo esto, pues decimos que lo básico para las cosas de Dios es la fe. Sin fe no hay nada, absolutamente nada. Mira, por ejemplo, la salvación se dio, fíjate bien lo que voy a decir, porque María le creyó al ángel. Si María no le cree al ángel, no hubiera empezado la encarnación de Jesús. Pero María le creyó al ángel que venía de parte de Dios. Entonces, eso fue lo básico para que arrancara el plan de salvación. No es malo imaginarse, ya que la escritura trae poca información, pero imagínense ustedes, cuando Dios decidió salvar al mundo, enviar a su hijo, pues iban a ser de como cualquiera. Entonces él manda al ángel Gabriel a avisarle a la Virgen María de ese plan. Y toda la creación, los ángeles en el cielo, miríadas de ángeles, todos esperando, ansiosos, nerviosos, ¿qué iba a responder María? Todo el plan de Dios, el plan perfecto de salvación, para que Dios salvara y recuperara el mundo, caía sobre la decisión de una muchachita judía, de lo que ella decidiera. Entonces, el universo estaba en suspenso. Cuando Gabriel le dice a María todo esto, como que podemos pensar que la Virgen dudó, pero no es así. Fíjate bien, porque le dice María, ¿y cómo va a ser todo esto si yo no conozco varón? Fíjate bien lo que dice, ¿cómo va a ser esto? No dijo, no, pues eso no puede ser. Ella no dijo, eso no puede ser, porque yo no conozco varón. Ella dijo, ¿y cómo le va a hacer Dios? Porque yo no conozco varón. O sea, de que lo va a hacer, lo va a hacer. O sea, ya estoy autorizando. Y entonces el ángel le dice, María, pues
el Espíritu Santo te cubrirá y lo que engendrará será Hijo de Dios. Y María entonces dice, bueno, que se cumpla en mí según tu palabra. Hágase en mí. He aquí la esclava del Señor. O sea, acepto. Acepto incondicionalmente como un esclavo. Que venga lo que venga, sea lo que diga el amo. Fue lo que dijo María. O sea, María fue el primer acto de fe, pero grandísimo. La grandeza de María no es de que, ay, qué bonita mi virgencita y que todo eso. No, la grandeza de María es su humildad, su sencillez y su fe. La fe de María. María captó, pudo captar el plan de Dios y aceptó. Sabía que era bien difícil, pero aceptó. Tuvo fe, tuvo confianza en Dios. Por eso la iglesia dice que hay dos Evas en la historia de la salvación. Una Eva que nos hizo perder el paraíso y la segunda Eva, que es la Virgen María, que nos hizo ganar al Salvador, al que venía a salvarnos. Por tanto, volvemos a lo mismo, la fe. Si tú crees, todo es posible. Si no crees, si dudas de lo que de las promesas, no verás nada. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje bíblico donde se aparece Jesús en la madrugada en el lago y creían que era un fantasma? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir sobre el agua. Y Jesús dice, pues órale, vente para acá. Y empieza Pedro a caminar en el agua. Se bajó de la barca y empezó a caminar. Había una tormenta, había olas, había truenos, relámpagos. Y Pedro estaba caminando en el agua porque obedeció la palabra de Dios. Sin embargo, dice que de repente Pedro dejó de mirar a Jesús y volteó a los lados y vio que las olas encrespadas, los relámpagos, los truenos, y se hundió. Y por eso que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acuérdate, ¿por qué dudaste? Ahí comprobamos lo que dice el apóstol Santiago. El que duda, se hunde. Hay que creer en Dios sin dudar. Ah, yo pensé que Dios me estaba sanando, pero pues veo que los resultados de los exámenes dicen lo contrario y los doctores me dicen que ya no hay remedio. Bueno, pero tú créele a Dios sin dudar, sin vacilar, porque el que vacila, el que duda, no va a recibir nada, absolutamente nada. Eso es la fe. La economía de la fe en el plan de salvación. El corazón de Dios se mueve por medio de la fe. Si no tenemos fe, no hay nada. No hay nada. Es por eso que es necesario que sigamos ahondando más en los misterios de la fe y sobre todo irla practicando, hacer pequeños actos de fe para que vayamos creciendo en precisamente en eso, en la fe. Así que porque tenemos que darnos cuenta, fíjate, pongamos el ejemplo otra vez de la barca. Está Jesús en un extremo esperando a Pedro, que empieza a caminar, y por otro lado, por todos lados están los truenos, los relámpagos, las olas, ¿sí? Y entonces, ¿a quién le doy más crédito? Pedro ahí, el problema fue que le dio más crédito a la tormenta. Dijo, no, esto está tremendo, que no puede ser que yo esté caminando. Y entonces dejó de ver a Dios, o sea, dejó de confiar en Dios y confió en lo que sus ojos veían, en lo que sus sentidos podían
percibir lo que oía. Por eso dice ahí la palabra también que el cristiano se mueve por fe, no por vista. Es decir, el cristiano actúa en base a su creencia, no en base a lo que ve, no en base a lo que siente, no en base a lo que está pasando. Él cree, él cree firmemente en Jesús. Eso me recuerda, no sé si ustedes lo han oído, yo lo uso mucho, el Neil Vélez, predicador de la fe de Nueva York. Él siempre pone el ejemplo, dice que cuando él estaba muriendo por tumores en el cerebro, él se acordó de la palabra de que por sus llagas hemos sido sanados y se aferró a ella, se aferró a esa palabra. Y a pesar que yo me sentía mal y tenía hemorragias, yo decía, yo ya fui sanado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por su llaga yo ya fui sanado. Y esto que estoy viendo es engaño del diablo. Y ahí tenemos, eso fue cuando él tenía 18 años, ahorita tiene como 50, y ha andado por medio mundo predicando el poder de la fe. La fe que mueve montañas. Decía, Pedro veía la tormenta. Al otro lado estaba Jesús. Yo les puedo preguntar, ¿quién será más fuerte? ¿Quién será más fuerte? ¿Jesús o la tormenta? ¿Quién será más fuerte? ¿Jesús o la tormenta? Es la tormenta más grande que puedan imaginarse ustedes. Una tormenta, un huracán categoría 5. Bueno, les vuelvo a preguntar. ¿Un huracán categoría 5 será más fuerte que Jesús? ¿Será más fuerte que Dios? Hacen mucho daño. Es más, lo vamos a poner más actualizado. ¿Quién será más fuerte? ¿Jesús o el virus del COVID? ¿Quién es más fuerte? Ya sabemos que el COVID, todo lo que está haciendo, la gente que ha pasado por eso dice, es el infierno estar enfermo de eso. O sea, es un virus muy agresivo, destructor. Casi, casi se le puede comparar al diablo, ¿verdad? Como dice el padre Cande, ese cochino virus. Sin embargo, a pesar de su fuerza destructora, a pesar de todo, Jesús es más fuerte. Dios es más fuerte. Dice también la carta a los Colosenses, dice, todo fue creado por Él y para Él. Y para sus propósitos, lo de arriba, lo de abajo, lo visible, lo invisible, potencias, ¿cómo se dice? Ángeles y potestades, todo, absolutamente todo lo que existe en la creación, visible o invisible, fue creado por Jesús y para Jesús. Es decir, Jesús tiene autoridad sobre toda la creación, sobre las galaxias más lejanas, los hoyos negros y las estrellas, soles más grandes. Jesús tiene autoridad y también tiene autoridad sobre lo más pequeño, sobre las bacterias, los virus, los microbios. La autoridad es Jesús. Por eso, cuando Jesús anduvo en este mundo, le decían, oye, bueno, después de eso, cuando Jesús calma la tormenta, los apóstoles se decían, ¿quién es este? Y hasta los mares le obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene el nombre que está sobre todo nombre, y que a su nombre toda rodilla se dobla. Todos tienen que obedecer, en el cielo, en la tierra,
y en el infierno. Él tiene toda autoridad. Él es más fuerte. Jesús es más fuerte. Así es que, fíjate, debemos partir de ahí. Dios es más fuerte que cualquier cosa. Dios lo puede todo. Dios es más fuerte. Escuchemos a John Carlos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todo se ha ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar. Aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Que cualquier problema, cuanto más fuerte. A no tener miedo, a confiar en ti. Y aunque no hayan salidas, y
aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te libraré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte, John Carlo. Y definitivamente, como dice ahí, Dios es más fuerte. Es más fuerte que cualquier cosa, que cualquier personaje. Mucha gente, o la mayoría, decimos, se le tiene miedo al diablo. Pues el diablo no es más que Dios. Hay mucha gente que cree en brujerías. Dice, no, pues que el brujo y que la bruja y que le hicieron un mal. Dios es más fuerte que todo eso. Dice en el Éxodo capítulo 23, versículo 25, yo quitaré en medio de ti las enfermedades y completaré el número de tus días. Éxodo 15, 26, yo soy Yahvé, tu sanador. Dios es más fuerte. Una vez una señora se acercó en un evento de sanación y perpleja por el asunto de la fe y le pregunta al predicador, me parece imposible tener fe para ser sanada. El predicador le dice, ¿tiene usted certeza de que Dios quiere cumplir su promesa, señora? Dice, claro, sí, ¿cómo no? Y entonces el predicador dice, pues eso es fe. Fe es que usted le cree a Dios, que esté segura que Dios va a cumplir lo que le prometió. Entonces no puede decir, me parece imposible que Dios pueda hacer algo con esta enfermedad, con este problema, con esta situación. Bueno, si decimos que es casi imposible, estamos diciendo que Dios no es capaz. Y sabemos que Dios sí es capaz por la fe. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Pues él es Dios. En la primera Reyes 8:56 dice, bendito sea Yahvé que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Primera Reyes 8:56. Bendito sea Yahvé que ha dado paz a su pueblo conforme a su promesa, ya que ninguna palabra de todas sus promesas ha fallado. El Salmo 119 dice, por siempre, oh Yahvé, permanecerán tus palabras en los cielos. Jeremías 1:12, y me dijo Yahvé, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Habrá razón para no tener fe en Dios? ¿Falló alguna vez en cumplir sus promesas? ¿Cuál es el escéptico que puede siquiera mencionar una promesa que Dios no haya cumplido? Así que no dude de Dios. Si no puedes evitar dudar, duda pero de tus dudas, porque no merecen confianza. Pero nunca dude de Dios. Nunca dudes de su palabra, porque acuérdate lo que dice ahí, el que pide dudando no recibirá nada.
Así es que la fe se manifiesta en creer firmemente en Dios, en Dios como persona, o sea, lo que Él diga, lo que Él prometa, hay que creérselo. Por ejemplo, fíjense, hay una promesa que Jesús dijo, recibirán el Espíritu Santo y ustedes harán las mismas obras que yo y hasta obras más grandes. Es una promesa. Y Dios no mintió, no miente. Jamás ha mentido. Entonces, pero yo creo que eso no le hemos creído mucho. Y por eso no se dan tantos tantas situaciones de sanaciones de fe, porque aquí la condición indispensable es creer. Si no creemos, no hay nada. Esa es la verdad. Porque fíjense que las promesas de Dios son para todos. La sanidad es una promesa para todos. Dice Jesús que, dice en el Evangelio, que cuando Jesús se andaba para allá por Tiro y Sidón, se le acercó una mujer cananea que tenía una hija que estaba siendo atormentada por un mal espíritu y que le dice a Jesús: Jesús, ven para que sanes a mi hija. Y Jesús dice: no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Y todos nos quedamos con que qué duro fue Jesús, pero no nos fijamos una cosa. Jesús dice: no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Los perros eran los paganos, los que no creían en Dios, en este caso los cananeos. Pero Jesús le llama a la sanación, le llama el pan de los hijos. O sea, Dios tiene como el pan cotidiano, el pan diario, su poder sanador. O sea, yo puedo acudir a Él como acudo diariamente a alimentarme con el pan de cada día. Así es que es algo normal para Dios, no es algo extraordinario. Es algo que podemos pedir a tiempo y a destiempo, sabiendo que Dios es un Dios rico en misericordia y en amor, sobre todo para sus hijos. Así es que, pues, yo los invito a que reflexionemos más sobre el poder de la fe. La fe hace posible que las cosas ocurran. ¿Sí? Con fe todo ocurre. Sin fe no ocurre absolutamente nada. Por eso dice el libro del Éxodo, también nos habla de un pasaje de que cuando el faraón dejó ir al pueblo, ellos se fueron y entonces en el Mar Rojo le creyeron a Dios y Dios abrió el mar. Los judíos pasaron y cuando terminó de pasar el último judío, ya venían otros egipcios también por la otra orilla, ya habían entrado a perseguirlos al mar. Pero cuando salió el último de los judíos, el mar se cerró y todo el ejército de Egipto que venía detrás, pues se ahogó. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? Pues de que los egipcios confiaban en su ejército, en sus caballos, en sus carros de guerra. Y los judíos nada más confiaban en Dios. No tenían en quién más sostenerse más que en su fe en el Señor. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, golpea el agua para que se parte en dos, Moisés le cree, ¿no? No dice: oye, ¿a poco se va a partir el mar si nomás si le pego con la vara? Seguramente.
El Señor dijo eso y él rápido, vámonos. O sea, le creyó. O sea, dijo, pues Dios no echa mentiras. Dios no echa mentiras, es que vámonos. Golpeó la roca y el mar se abrió y los judíos se salvaron porque pusieron su confianza en Dios y los egipcios murieron ahogados por confiar en su poder. Esa fue la diferencia en Egipto. Escuchamos a Fernando y Marichel Curacín de Puebla, de Los Ángeles, Puebla, con este canto para el hombre de fe. Para el hombre de fe se abren caminos, aunque no haya. Dice la palabra que Dios abre caminos donde no los hay. Y si tú te pones a reflexionar, te das cuenta de que en situaciones que has vivido, donde hay un problema, de repente se resuelve y no supiste, bueno, sí supiste cómo porque lo viste, pero jamás se te hubiera ocurrido que por ahí se iba a resolver. ¿Por qué? Porque Dios abre caminos donde no los hay. Porque Dios es especialista en escribir derecho en renglones torcidos. Para Dios no hay imposibles. Él lo puede todo. Todo lo puede él. Así que para el hombre de fe, el hombre de fe siempre espera que Dios vaya a abrir un camino. Pero el hombre sin fe
Para el hombre sin fe, todo está mal, todo, no hay solución para nada. Y ese no encuentra caminos. Ese se queda perdido, se ahoga como los egipcios. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice, Jesús se hizo hombre porque quería ser semejante a en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sí, Jesús hizo hombre para entendernos del todo y tener compasión. Durante su ministerio, él caminaba movido por la compasión, sanando a todos los que necesitaban la sanidad, porque él es fiel y misericordioso. Es el sumo sacerdote de nuestros tiempos. En las Escrituras, compasión y misericordia tenían el mismo significado. Es que Dios tiene misericordia y es compasivo. Cristo, la misión que él tenía de venir a sanar, a liberar, la pasó a sus discípulos. Los comisionó para sanar y después, de la misma forma, comisionó a los 70. A los 70 discípulos. La comisión fue dada a todos los que creen, nos dice Marcos 16, 17. La comisión de vayan, vayan, enseñen, sanen, liberen, es dada a todos los discípulos, a todos los que creen. Y también fue dada a la iglesia, en Santiago 5, 14. Esas comisiones jamás fueron revocadas. La sanidad es la respuesta a la oración de fe, la única manera de recibir la sanidad conocida por la iglesia primitiva. Una línea que va de la curación a través de todas las temporadas de estos días, y actualmente esta preciosa verdad casi borrada eventualmente durante la Edad Media, ha sido revivida en un gran derramamiento del Espíritu Santo. En estos últimos días, millares de todos los países están probando que Dios cura a su pueblo. Si no hubiera sido por la renovación carismática, seguiríamos igual. O sea, no sabríamos que Dios sana. No sabríamos que Dios hace milagros, Dios cura. Lo teníamos como cultura general de lo que le pasó a San Benito o a San no sé quién o a San no sé cuál. Pero como historia, no, Dios sigue actuando, actuando en medio de su pueblo. Bueno, pues estamos llegando ya casi al final de su programa Momento de Reflexión de este último lunes del mes de noviembre del año 2020, que con muchos problemas para la transmisión, pero esperamos que sirva, ¿verdad? Para los que están esperando que Dios aparezca en su vida. Ese es nuestro propósito. Y si Dios está conmigo, ¿qué me puede pasar? Si Dios está conmigo, todo lo puedo en Él. Si Dios está conmigo. Las corrientes
Dios está conmigo. Escuchamos a Gladys Garcete desde Asunción, Paraguay. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Poderoso es Él. Si Dios está conmigo, su promesa cumplirá. Pues estamos llegando ya al final de su programa Momento de Reflexión, correspondiente a este 30 de noviembre del año 2020. Y queremos pues pedirle a nuestro Dios por las necesidades que tenemos, ¿no? Vamos a pedirle por todas esas cosas que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Dios, en esta noche queremos darte las gracias por la oportunidad de estar nuevamente ante ti, Señor, para hablarle a tus hijos, nuestros hermanos, de que tú estás de parte nuestra, Señor. Que tenemos a quien acudir en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Que no nos debemos espantar de nada. Como dijo aquella santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, porque solo Dios basta, porque Dios es más fuerte. Gracias, Señor, por revelarnos todo esto por medio de tu Santo Espíritu. En esta noche queremos pedirte por nuestros hermanos necesitados, Señor. Quiero pedirte por María Teresa Orozco de Saltillo. Tú la conoces, Señor, y sabes lo que puedes hacer con ella, Señor. En tus manos la ponemos, sabiendo que tú tienes gracia y bendición para ella, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte también, Señor, por Nino Montemayor, el papá de Gaby, que ha estado malito por estas cuestiones del coronavirus y
neumonía y cosas de ese tipo. Señor, en tus manos ponemos a Nino, sabiendo que tú eres más fuerte que el coronavirus, que la neumonía, que la pulmonía. Tú eres más fuerte, Señor. Y tú eres más fuerte de las medicinas esas que hacen tanto estrago como le hicieron a Nino. Ponemos en tus manos, Señor, los medicamentos que le dan para que cumplan su función sin que le afecten en cuestiones secundarias. Te pedimos, Señor, quiero pedirte por mi hijo Israel, que iniciaron un nuevo trabajo, un negocio, que para que tú les des clientes, les des trabajo, les des ventas, y que todo sea para bien de los que consumen también. Te quiero pedir también por mi nieto Luca Emiliano, que ya el próximo día 10 de diciembre cumple 3 meses de edad. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Te pido, Señor, también por los profesionales de la salud que han estado muriendo por el virus. Protégelos, Señor. Tú eres más fuerte. Protege, Señor, también a los sacerdotes que han muerto por eso, como este muchacho que acaba de morir, sacerdote recién egresado. Tú eres más fuerte, Señor. Protege a los sacerdotes. Te pido, Señor, por mi esposa, mis hijos, por mí mismo, Señor. Nos cubrimos, nos sellamos y nos protegemos con tu sangre, Cordero de Dios, Jesucristo, para que seamos marcados como propiedad tuya y el mal no llegue a nosotros. Te pido también, Señor, por mis hermanos de comunidad, la comunidad que hace el alfarero. Te pido por Víctor Moreno y Martita, allá en la Madrid. Síguelos protegiendo, Señor. Dales todo lo que necesitan, que son tus hijos muy amados. Te pido por Humberto Prado y su esposa Juanita. Los pongo en tus manos, Señor. Alfredo Meléndez y Leti y sus hijos. Te pido también, Señor, por Roberto Zamora y Iracema, por Humberto y Yende Salazar. Te pido por Gabriela, Señor, que ya va de salida, pero quítale esos efectos secundarios que le dejó la enfermedad. Te pido por Alejandra, por su mamá que ha estado mala también, por Flor, que ha estado como enfermera de guardia ahí con su familia también. Bendícela. Te pido, Señor, también por las autoridades. Te pido por el presidente de la República para que lo ilumine, Señor, y haga cosas buenas por México, por tu pueblo. Lo mismo por el gobernador. Señor, que te obedezcan y hagan cosas buenas por tu pueblo. Los presidentes municipales, todo aquel que tenga autoridad. Te quiero pedir por los sacerdotes también, por el padre Cande, que nos acompaña en la comunidad, por el padre Pepe López. Te pido por el padre José Luis Ortiz en Saltillo y el padre Paco Burguete, el padre Almaraz. Y quiero pedir, Señor, para que en esta tormenta que estamos viviendo en este lago de Nazaret de nuestro planeta Tierra, esa tormenta pandémica, nos dimos cuenta que tú eres más fuerte, Señor, y que tú nos pides tener fe, una fe que no dude.
Si ya estás caminando, no dudes. Quiero pedirte también, Señor, por la WQ, que estamos transmitiendo pues fuera de las de la cabina, porque pues por la pandemia ya tenemos meses. Ojalá pronto se pueda resolver todo esto para que volvamos. En tus manos estamos, Señor. Te pido por esa radio para que la bendiga, Señor. Y queremos pedir, Señor, por todas las familias de Monclova y la región. Te pido por mi hijo José Alfredo y su familia allá en Arlington, Texas. Por mi yerno Roldán Arevalo, que le dio el dengue, Señor. Sácalo pronto de esa situación. Tú eres más fuerte, Señor. Te pido por la gente que se comunicó aquí al chat, por Betty Sáenz, Delia Soto, por Elena Herrera, Felipe Guzmán, Javier Hurtado, Gilberto Villarreal, la familia de Torres Juárez, Estela Yanderina Delgado. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso y amoroso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima, este miércoles a las 9 de la noche con su programa Yo te volveré, vengan a mí. Dios nos bendiga. Eres quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Orlando Elizalde en Cielo Abierto. Mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo, quiero ser siempre tu abrigo. Ese abrazo de Jesús, ese amor desbordante de Jesús, ponte de pie en este momento, levanta tus manos hacia su presencia y déjate abrazar por Él. Ábrele tu corazón. Cuando todo de mí.
quiero ser siempre tu amigo. Ese abrazo de Jesús, ¿por qué no le das una serenata espiritual y canta?